la Argentina consiguió nuevamente el título de clausura. José Luis Chilaver, el arquero paraguayo, atacó un penal frente a Independiente. Y ahora Vélez consiguió el doblete, título de la apertura y de clausura, el primero en lograrlo desde 1991. Gimnasia Esgrima de La Plata, que tenía la oportunidad de sobrepasar a Vélez Sarsfield, solo pudo empatar 1-1 frente a su rival Estudiantes. Roberto Sosa anotó el gol y se quedaron a un punto entonces del campeón Vélez. Gimnasia ganó su último título en el 29. Lanús consiguió el tercer lugar a pesar de la derrota 2-1 frente a Huracán por gol de diferencia frente con Estudiantes. Boca Juniors terminó quinto luego del empate 1-1 con Deportivo Español.